Hola a todos y bienvenidos una vez más al proyecto SICOM C21 de generación de contenidos de alta calidad que organiza la Asociación Iberoamericana de la Comunicación en colaboración con la Universidad de Oviedo y la Fundación Ili Ortiz AC. Es un honor para nosotros poder estar hoy con don José Galicot y si nos permite que le tuteemos a lo largo de la entrevista. Encantado. Don José, háblenos de los orígenes españoles en 1492, de la infancia, después, ¿qué recuerdos tienes de aquella época? De 1492 realmente no me acuerdo mucho, pero sí recuerdo que yo crecí en una pequeña ciudad de provincia de México y mi padre no era precisamente muy religioso y yo no tuve un acercamiento mucho a la cosa histórica judía hasta que fui a México, estudié a la Ciudad de México. Y si antes hubiera querido ver a un niño judío, pues me hubiera visto en el espejo porque no había otro en la ciudad. Entonces fui a México, a la Ciudad de México, y me encontré en una escuela que se llamaba Colegio Hebreo Sefaradí, considerando que Sefarad es España. O sea, es un colegio de gente que emigró algún día de España y que fue a México y creó un colegio de descendientes de los españoles, de los judíos españoles. A mí me llamó mucho la atención y tengo una cualidad. Pude empezar a entender a los judíos por dentro y por fuera. O sea, como yo venía de fuera, pues los veía como espectador y luego me identificaba. Me encontré con una gente muy estudiosa, con gente muy dedicada. Me hablé con algunas personas de sus orígenes. Hablamos del ladino. El ladino es el español que se llevaron de 1492 y se llama ladino por latino y se lo llevaron a Turquía. En Turquía mi familia tiene las llaves de la casa de Toledo que habían abandonado hace 500 años. Y el idioma que se habla en Turquía entre los judíos español, es el español de 1492. Por ejemplo, aquel de moza más fermosa no vive en la frontera que la moza de la finojosa, ¿no? El español del mío Cid, el español. Y entonces lo conservan. Y las canciones también, los cantos y los bailes y las costumbres españolas. Y por supuesto, la presencia de los poetas como Ibn Gabirol o de los filósofos como Ibn Ezra o Maimónides, el gran filósofo extraordinario, y también canciones antiguas que curiosamente son modernas. O sea, los temas son los mismos, es el amor a las muchachas, el encuentro, el desencuentro, y bueno, pues era muy interesante de pronto encontrarse en este mundo que está muy lejano, pero que es histórico y que de alguna manera se conserva en estos lugares. Hay una revista incluso en Israel que se llama Aurora, que está escrita en ese español y es una revista común, se lee diario. Hay un periódico que se lee en español antiguo y es muy curioso porque hay palabras, por ejemplo, olor en ladino es fedor, o hijo, se dice ishiko o hijito. En fin, es un idioma interesante. Y bueno, pues la costumbre es cuando los judíos emigran a México, los judíos sefaradíes, los que vienen de España y vienen de Turquía o de la cuenca del Mediterráneo, pues les fue muy fácil adaptarse a México, porque el idioma que ellos traían, el idioma materno era el español. Y era fácil, y las costumbres eran parecidas, y el recuerdo y la historia y todo era similar. No es lo mismo que otros judíos que llegaron de Polonia o Rusia, cuya lengua materna era el polaco, el ruso o el yiddish, que fue una lengua que se generó a partir del alemán, o el árabe, los que venían de países árabes. Para nosotros los sefaradim, que quiere decir los judíos que venimos de España, pues era fácil adaptarnos a México. Tengo algunos poemas que he escrito al respecto y en mi casa se conserva con mucho cariño. Cuando voy a Turquía por primera vez, me encuentro a mi familia de Turquía y ellos hablamos el mismo idioma, hablamos español, hablamos el antiguo español y las costumbres parecidas. Entonces, es muy significativa la huella que dejó España en este pueblo cuando emigró. José, desde muy joven, en la investigación que hemos hecho sobre tu vida, desde muy joven, un activista comunitario
un hombre con un joven en aquel entonces con un gran liderazgo, no solamente en México, en Costa Rica, en otros países de Centroamérica. ¿Esto te marcó? ¿Esto te hizo el hombre que eres hoy? Fíjate que muy pronto descubrí que me gustaba educar niños. Bueno, y me encuentro que cuando voy a México hay movimientos sionistas juveniles donde la gente, los jóvenes se acercaban en pensamientos a Israel y descubrí el movimiento sionista y la verdad me identifiqué y me pareció muy bien. Usamos sistemas cáuticos para educar y me tocó en algún momento hubo un encuentro mundial de la juventud judía, el primero en 2000 años, y me tocó representar América Latina y ser el vocero por América Latina, el que hablaría en nombre de América Latina. Cuando llego, yo no hablaba el idioma hebreo y no entendía el país muy bien, y hice un buen discurso. Cuando estoy sentado temblando antes del discurso, siento que alguien me abraza por atrás y volteo a ir a Golda Meir. Y tengo a Ben Gurión junto y tengo a Moshe Dayan junto, y que eran personajes legendarios. Entonces habla el que habla por Estados Unidos, el joven que habla por Estados Unidos, y habla muy mal. Habla más sobre Estados Unidos que sobre el acercamiento a Israel. Y pues yo, mexicano, rollero, buen idioma, he hecho un discurso, se para Ben Gurión, se para Golda, me van y me abrazan. Y bueno, se vuelve un momento interesante en mi vida. Y después me voy, ya que regreso a México, voy a trabajar con la juventud de Costa Rica. Trabajo un año ahí y luego voy a Guatemala y hago lo mismo. Iba para Cuba, pero llegó Fidel Castro antes que yo. Creé una organización en México también, creé una organización en San Diego y trabajé mucho en eso. Mientras estudiaba ingeniería civil y estudiaba economía, y siempre participé en estos movimientos, hasta que por un azar del destino me tuve que quedar a trabajar en donde residía mi padre, se enfermó, y me dediqué mucho tiempo a trabajar ese negocio, un poco olvidado de estas veleidades culturales con niños. Y bueno, pasado el tiempo y ya setentón, me encuentro con que estas habilidades que tenía cuando tenía 14, 15, 20 años, 21. Yo pasé mis 21 años en Costa Rica educando niños. Entonces los vuelvo a reencontrar y encuentro que el tema es importante. Mi ciudad, mi pueblo, mi país, el reencontrarse con sus valores y el educar a jóvenes. Y es lo que hemos hecho en el proyecto de Tijuana Innovadora, cuidar jóvenes, ideas frescas, modernas, positivas. Y sí, claro, que uso las mismas técnicas que usaba cuando trabajaba en los movimientos sionistas para dialogar, para hablar con los jóvenes sobre todo. Nos hemos enterado que las reuniones familiares, a pesar de las ocupaciones, es siempre una parte fundamental de la agenda, ¿no? Esas cenas de los viernes, las comidas de los domingos. ¿Cómo se consigue mantener eso? Bueno, para nosotros es vital. Nosotros somos, no sé si haya muéganos en España, pero somos una familia muégano, somos una familia pegada. Vivimos todos en la misma región, trabajamos en la misma empresa, nos vemos todos los viernes en una cena familiar donde los niños se sientan a platicar con los adultos, es una conversación abierta, y todos los domingos comemos juntos también. Y esto, pero aparte no es forzado, o sea, el que quiere va y el que no quiere no va, pero todos quieren y todos van, lo cual le hace una gran presión a mi esposa porque cada vez la familia crece, gracias a Dios, y tenemos 12 nietos, 4 hijos, 12 nietos, y somos una familia muy bien avenida, muy trabajadora, y tenemos una gran relación familiar que claro que da luz y fuerza a la vida de uno. Muy bien, y obligada, pregunta obligada, Tijuana Innovadora. Tijuana Innovadora surge como una casi broma al principio. Cuando me operan del corazón y descubrimos, el doctor americano me dice que me va a dar me va a poner un aparato en el corazón que es hecho en Tijuana. Y yo descubro que Tijuana tiene fábricas y fábricas de productos para todo el mundo, que vende 85 millones de dólares diarios, que la calidad de los productos es calidad universal, que los aparatos que usan los astronautas son hechos en Tijuana, que todas las televisiones que hay en Estados Unidos, no importa la marca, es hecha en Tijuana. Entonces, cuando descubro eso de una ciudad pequeña que inicia con emigrantes,
y de pronto, y nadie quería ser de ahí porque era una ciudad peligrosa, era una ciudad de mala fama, del viejo oeste. Y cuando descubrimos sus valores y los sacamos a la luz pública, logramos que la ciudad cambie, que sea un orgullo ser de Tijuana y que de pronto florezca, vengan nuevas fábricas, haya trabajo, no tenemos desempleo. Y esto tiene apenas 4 años. Fantástico. José, nosotros en OSICOM tratamos de luchar por la integración iberoamericana. ¿Crees que vamos por buen camino? Yo creo que la integración iberoamericana es maravillosa, es una nutrición que urge y se necesita. Pero además hemos descubierto que hay 56 millones de hispanoparlantes en Estados Unidos que llegaron de veras en situaciones miserables y que han logrado poder económico y político, y que debemos acercarnos y reencontrarnos. Es un reencuentro con el segundo país más importante del mundo en habla hispana, está en Estados Unidos, de hispanoparlantes. Nos tenemos que acercarnos, tienen una economía buena, son gente extraordinaria, son de lucha, son emigrantes, y bueno, pues hay que hablar con ellos y hay que acercarnos y hay que llevarle la cultura, el legado de cultura de España a ellos y de México para convertirnos en lo que somos, en un gran país, América. Muchísimas gracias, José, por este momento tan agradable. Y nos despedimos desde el despacho del rector de la Universidad de Oviedo. Muchas gracias y hasta pronto.